Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya es viernes y como muchos ya sabrán, les tenemos cada fin de semana información sobre algunos eventos culturales, artísticos, deportivos y gastronómicos, entre otros. Así es que los invito a que nos acompañen porque si usted es amante de las flores, la Expo Feria Flores y Plantas en Atlixco será el lugar ideal para que asista y se encuentre con miles de plantas y productos para su jardín a los mejores precios dentro de esta 15ª edición, que en esta ocasión está dedicada a la rosa. Pero como le comentaba, también encontrará una gran variedad de plantas ornamentales, medicinales, exóticas, de olor y condimentos, entre otras especies. Así que todavía tiene este sábado 12 y domingo 13 de agosto para visitar sin costo el Centro de Convenciones de Atlixco en un horario de 8 de la mañana a 1-2 de la tarde. Otro de los atractivos que puede visitar cualquier día de la semana hasta el domingo 3 de septiembre es el Centro Expositor de Puebla, con la exposición de las Fuerzas Armadas, que tiene el objetivo de fortalecer el orgullo nacional y en el que toda la familia podrá disfrutar y conocer las distintas actividades que realiza la Sedena, además de poder llevarlas a cabo y divertirse, ya que encontrará área canófila y ecuestre, exhibición de aeronaves, tirolesa, zona de fuerzas especiales y policía militar, entre otras. El acceso es completamente libre, así que no deje de visitar esta otra opción que culmina el 3 de septiembre en un horario de 9 a 18 horas. Para quienes son arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores o simplemente estudiantes o personas que les gusta lo relacionado a estas especialidades, entonces no deben de perderse el asistir a la Expo Perfileto, donde podrán encontrar productos, piezas de cancelería móvil y nuevas piezas armadas. El lugar es el Centro de Convenciones Puebla y finaliza este domingo de 9 a 20 horas. Y para concluir, todos sabemos en qué temporada estamos si hablamos dentro de lo gastronómico, pero para quienes no lo sepan, deben saber que es temporada del chile en nogada y al mismo tiempo de los festivales o ferias que realizan en torno a este platillo en distintos municipios, principalmente del estado de Puebla, que fue en donde se creó este delicioso platillo, que se compone de un chile poblano capeado, relleno de un picadillo dulce con frutas y cubierto con una crema de nuez llamada nogada, que se decora con perejil y granada, simbolizando los colores mexicanos. Y para que usted deguste en su próxima visita uno de los tantos chiles en nogada durante esta temporada, le comento que Huejotzingo, ubicado entre los municipios de San Martín, Texmelucan y Cholula, realizará su 7º Festival del Chile en Nogada los días 19 y 20 de agosto, de 12 a 19 horas, en el Zócalo de la ciudad, en donde además podrá de encontrarse con este platillo, podrá disfrutar de una serie de actividades y conocer, entre otras cosas, de diversas artesanías y productos elaborados por habitantes de la ciudad, entre ellos los vinos, sidras y conservas que le dan un gran renombre a Huejotzingo. Así es que ya lo sabe, visite este próximo 19 y 20 de agosto el 7º Festival del Chile en Nogada en Huejotzingo, y por supuesto también, si tiene oportunidad, le comento que también los municipios de San Andrés Calpan, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Yancuitlalpan, San Pedro Cholula, Texmelucan y algunos otros más, por supuesto también estarán realizando durante pues prácticamente todo este mes de agosto sus festivales en torno a este delicioso platillo. Por lo tanto, pues ya lo sabe, asista a cada uno o a alguno de los eventos que aquí le damos a conocer. Pero así, yéndonos de manera continua con la información preparada en lo referente a las noticias aquí en este espacio informativo, del cual al final tendremos una entrevista con precisamente también dentro de lo relacionado a uno de los próximos festivales a realizarse en el municipio de Domingo Arenas, pues bueno, estaremos finalizando con esa entrevista. Mientras tanto, le comento que dentro de la región de Tlaxcala, el gobierno estatal y federal en Tlaxcala mantienen coordinación ante el paso del huracán Franklin, que bueno, pues es actualmente tormenta tropical. A través de sus redes sociales, el gobernador Marco Mena informó que el gobierno del estado se mantiene coordinado con el gobierno federal ante la presencia de la tormenta tropical Franklin en territorio nacional. Además, llamó a los tlaxcaltecas a estar atentos al fenómeno natural durante su paso por la entidad. En su cuenta de Twitter, el gobernador Mena escribió: "Gobierno de Tlaxcala en coordinación con Gobierno de México sobre Franklin.
es importante estar atentos, como lo indica el presidente Enrique Peña Nieto. En tanto, el presidente de la República, Enrique Peña, a través de su cuenta de Twitter, recalcó que es importante extremar precauciones al escribir: ante el avance del huracán Franklin hacia Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, es importante mantenerse informado y extremar precauciones. Cabe señalar que la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente y en conjunto con las autoridades municipales y federales para dar oportuna atención a la población y brindar la información pertinente sobre el avance del fenómeno meteorológico. La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que hasta el momento no se han registrado daños en la entidad a consecuencia de la tormenta tropical Franklin. Sin embargo, llamó a la población a extremar precauciones, ya que se espera la presencia de lluvias. Por otro lado, arranca segunda jornada de Labio y Paladar en Nido 2017 en Tlaxcala. Con la meta de atender a 40 infantes de Tlaxcala y otros estados circunvecinos, arrancó la segunda jornada de Labio y Paladar Hendido 2017, acto donde el secretario de Salud en la entidad, Alberto Longitud Falcón, destacó el compromiso del gobernador Marco Mena de otorgar servicios interinstitucionales que eleven la calidad de vida de las personas. Dense cuenta que hay un gran equipo, muchas personas apoyando, que no vemos, que aportan dinero, o que ayudan a que las familias se trasladen, o que en un centro de salud los mandan al Hospital General de Tlaxcala. Es toda una red que está a favor de los niños, de los adolescentes con labio y paladar hendido, pero también de una manera muy importante, porque a veces se nos olvida, de las familias, de los padres de familia, de las madres de familia, que a lo mejor en su diario laborar, en su diario transitar por la vida, pues viven con aflicción, con angustia, con preocupación. En este sentido, refrendó la solidaridad de la administración estatal para apoyar a quienes tienen un familiar con este padecimiento. Siéntanse ustedes que no están solos, que hay una gran cantidad de gente, fuera de gobierno, dentro del gobierno, organizaciones privadas que están con la intención de hacer que ustedes se sientan acompañados, que sientan que hay estrategias, dinero, recursos, organización, para hacerles a ustedes más llevadero la circunstancia de transitar, que sus niños logren resolver su labio y paladar hendido. Nos preocupan los niños, pero podemos ver que cuando un niño se atiende adecuadamente, tengan la seguridad, papás, que le va a ir bien a su hijo. La segunda jornada del Labio y Paladar Hendido 2017 consiste en realizar cirugías gratuitas a infantes con este problema, que en costos con médicos particulares ascienden a más de 50 mil pesos. La primera jornada se realizó en este año del 19 al 21 de abril, donde se atendieron a 29 pacientes, 18 de Tlaxcala, 10 de Puebla y 1 del Estado de México. La meta en esta segunda fase es intervenir a 40 niños con cirujanos especializados de la Clínica de Labio y Paladar Hendido de la CESA. Finalizando con lo referente a aquella zona, policías detienen a integrante de los colombianos en Activitas, un integrante de una red de prestamistas conocida como los colombianos, conocidos por prestar dinero a rédito y con altos intereses a comerciantes en ciudades como Apizaco, Chautempan, Tlaxcala, Tlaxco y Huamantla. Fue detenido por policías del estado tlaxcalteca en el municipio de Nativitas, ya que mediante una denuncia anónima se supo que se encontraba en posesión de una motoneta con reporte de robo, por lo que fue asegurado por los elementos estatales. Y es que a esta red de prestamistas también las autoridades le siguen a pista desde el homicidio de uno de sus cobradores en Apizaco el pasado 14 de julio, pues además pobladores los han señalado de comercializar narcóticos, robar motocicletas, automóviles y vender autopartes. Pues ahí esta situación referente pues a este tema, a esta banda de o grupo, mejor dicho, de prestamistas allá dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala. Además de la información y cambiando a otro tema, decomisan 150 litros de combustible en Santa Rita, Tlahuapan.
policías municipales de Santa Rita Tlahuapan decomisaron una camioneta que transportaba alrededor de 150 litros de combustible robado, esto en la colonia Las Delicias, sin que se registraran detenidos. La camioneta pick-up marca Ford modelo F-150 color roja con placas de circulación 42NKS de la Ciudad de México, así como el combustible, fueron trasladados a la presidencia municipal para realizar los trámites correspondientes. En otra más de las notas dentro de este bloque de noticias, concentra Policía Federal mayor número de acciones ante inseguridad en Texmelucan. Teófilo Gutiérrez, coordinador estatal de la Policía Federal, dio a conocer que en un mes se han realizado más de 500 acciones en contra de la delincuencia en el estado de Puebla, teniendo el mayor número de acciones de seguridad en Ciudad Cerdán, San Martín, Texmelucan y Puebla Capital, por lo que se busca realizar un trabajo coordinado con los municipios, respetando las figuras locales, así como el proceder de los presidentes municipales a través de los operativos como el Escudo Zaragoza, ya que en ellos se obtiene primero la información. Asimismo, indicó que se realizarán reuniones de forma periódica con los diferentes niveles de seguridad en los municipios para que se trabaje de manera coordinada y con ello enfrentar a la delincuencia en todos los ámbitos. Pero en más de la información, cambiando a otra de las comunidades de Texmelucan, en Moyotzingo se llevó a cabo la primera Feria de la Chalupa 2017. La Regiduría de Turismo y Cultura de San Martín Texmelucan, en coordinación con la Presidencia Auxiliar de Santa María Moyotzingo, encabezada por Germán Cerón Palestino, realizaron la primera Feria de la Chalupa 2017, que fue todo un éxito tras la exposición y venta del platillo típico poblano en la explanada de aquella localidad, en donde la convivencia familiar y la participación de grupos de danza folclórica, así como de la banda sinfónica municipal y un cúmulo de vendedores y expositores de la tradicional chalupa, se hizo presente con la finalidad de elevar la promoción y consumo de este platillo de la gastronomía poblana. Y bueno, pues continuando con más información, pero pasando ahora a los municipios del octavo distrito, se sumará Coronango a la restricción de venta de bebidas alcohólicas en la madrugada. Tras dar a conocer las actividades a realizarse del 15 al 19 de agosto durante la feria patronal, la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, indicó que se sumarán a la restricción de bebidas alcohólicas en la madrugada, que entrará en vigor en la capital poblana el próximo 15 de agosto y que vencerá hasta el 31 de diciembre de este año. Al respecto, agregó que ya se recibió el convenio el pasado lunes y solo tienen que detallar algunos horarios que no están claros en el documento, por lo que una vez que se tenga toda la información, se aplicará en su municipio. Y dentro de otro de los municipios también correspondientes al octavo distrito, realizan Expo Feria Regional Cultural y Artesanal Chautzingo 2017. En el marco de la fiesta patronal de San Lorenzo Chautzingo, las autoridades municipales realizaron la Expo Feria Regional Cultural y Artesanal 2017 este jueves 10 de agosto alrededor de las 2 de la tarde, con el objetivo de dar a conocer su historia, así como de impulsar la gastronomía y la actividad económica del municipio a través de diversos expositores, tanto del lugar de la localidad como de la región y del estado, quienes exhibieron dulces típicos, diferentes platillos y artesanías, entre muchos otros artículos. Además, se llevó a cabo al mismo tiempo el primer festival gastronómico en el que resaltó la degustación y venta del platillo típico de temporada, el chile en hogada. En otra de las notas, cambiando de municipio, autoridades dan banderazo de inicio a construcción del techado en primaria de Coyotzingo. Al dar el banderazo de inicio a la obra de construcción del techado de la Escuela Primaria Federal José María Morelos en San Luis Coyotzingo, Junta Auxiliar de Huejotzingo, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez anunció también la rehabilitación de las canchas de básquetbol en aquella localidad. En promedio, hoy estamos dando banderazo de inicio a 6 obras por un monto superior a los 6.639.000 pesos. Los padres de familia, estamos hoy en San Luis, Coyotzingo. Vamos a realizar también, porque es un compromiso con los jóvenes basquetbolistas de San Luis Coyotzingo, porque en San Luis hay mucho básquetbol, que juegan en la Liga Regional de Huejotzingo, de rehabilitar la cancha de la zona centro. Creo que ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Bueno, le vamos a entrar.
Pero qué bueno que ya te coordinaste, ya podemos entrar. Entonces, vamos a ir viendo si es para este año la rehabilitación. Y bueno, muchas gracias, señor director, por recibirnos en su institución. Perdón. Gracias a los padres de familia, gracias al comité de obra, al comité de padres de familia, gracias a la Contraloría Social, gracias a los profesores y también gracias al presidente auxiliar, porque es un presidente auxiliar muy trabajador que siempre está gestionando cosas para San Luis allá en el ayuntamiento. En otra más de las notas relacionadas al municipio de Huejotzingo, el ayuntamiento dio también el banderazo de inicio a la obra de techado en la primaria Emiliano Zapata de Santana Chalmimilulco. Y por supuesto, después de esta nota, nosotros regresaremos de igual forma con la entrevista que, bueno, pues ya les habíamos comentado al inicio de esta emisión, con el Grupo Social Domingo Arenas y por supuesto también en representación del Ayuntamiento 2014-2018, el secretario general Pedro Atlatenco Luna, así como de la señorita Lisbeth Tecangüey Ochoa, quien es actualmente todavía la reina de fiestas patrias de aquel municipio 2016. No hay nada que más nos interese desde nuestro primer día de gobierno que invertirle a la educación. Por eso, de las 84 escuelas públicas que hay en este municipio, en las 8 juntas auxiliares, en las colonias, en las unidades habitacionales, en la zona centro de la cabecera municipal, ninguna escuela se ha ido con las manos vacías. Como en este caso, hoy la primaria de Santana Chalmimilulco, Emiliano Zapata, que está siendo favorecida con un recurso 100% municipal, que emana del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se llama FISM, del ramo 33. Y así hay otras escuelas, hay aproximadamente 60 escuelas entre preescolares, primarias, secundarias y bachilleratos que se han venido apoyando. Muy bien, tal como habíamos comentado en las emisiones anteriores y al inicio de la misma del día de hoy, hoy nos acompañan diversos invitados del Grupo Social Domingo Arenas AC, quienes, bueno, pues en esta ocasión nos van a estar platicando y por supuesto le van a estar invitando a usted para que asista a la cuarta feria gastronómica a realizarse el próximo 27 de agosto. Y en esta ocasión pues nos acompaña la señora Jan Guevara, el licenciado Manuel Guevara, Erasto Luna Botello y Cesario Atlatenco, a quienes pues bueno les damos la bienvenida y por supuesto pues vamos iniciando con esta entrevista, que bueno, va a ser en dos bloques. Y bueno, pues bienvenidos, Manuel, bienvenidos. Gracias, amigo. Muy bien, pues platícanos en inicio de lo que es esta feria gastronómica, un poquito de los antecedentes, cómo fue que pues se dio o se hizo esta propuesta de venir realizando este tipo de feria gastronómica o este tipo de evento aquí en Domingo Arenas. Bueno, pues dicha feria se está realizada más que nada con la finalidad de que se dé a conocer lo que se produce en la región del municipio de Domingo Arenas. O sea, hay diversos productos y diversos productores que se dedican a lo que es a la producción de frambuesa, zarzamora. Y derivado de esos productos, pues realizan lo que es mermelada, cajeta y todo lo derivado de la fruta, más que nada. Y igual se expone, no sé, lo que es el tema gastronómico, chiles en nogada, mole poblano, también se produce en la región sidra, vinos y licores, y diversas cosas, artesanías también, manualidades. Hay personas que se dedican, no sé, al tema de, hacen productos de piel, con la piel de conejo en este caso. Muy bien, y dentro pues de los que participan son pues personas originarias únicamente del municipio de Domingo Arenas, o también
participan algunas otras de la región, más o menos igual, platícanos alrededor de cuántas pues son cuántos expositores son los que participan. En su mayoría, pues sí, es gente del municipio, directamente del municipio de Domingo Arenas, pero también se les hace extensiva la invitación a personas aledañas al municipio, o más bien a la región en general, que puedan ser parte de los exponentes en dicha feria. Pues al inicio, como tú decías o comentabas, pues se inició con 35 expositores y a raíz del primer año pues se han venido sumando más personas, y pues esperemos que este año, que es la cuarta feria, pues se sume más gente. ¿Hay, digamos, algún requisito indispensable para poder participar, o de igual manera algunas de las personas que quisieran pues estar en esta cuarta feria podrían acercarse con ustedes directamente? Pues directamente se hace la invitación a todas las personas que puedan exponer algo, ya sea algo gastronómico, que por ejemplo si se dedican a hacer algún tipo de postre y a lo mejor, no sé, la receta de la abuela y les sale de lo mejor, pues adelante, sí, se les invita a todas las personas, todo el público en general. Pasando pues con algunos de los demás que están aquí con nosotros, platícanos a qué hora es que va a iniciar esta cuarta feria, qué día, qué fecha, para que bueno pues la gente pues se le quede ahí grabada, y obviamente también el lugar para que pues lleguen directamente y pues no sea que se vayan a algún otro municipio. La feria se va a realizar en el municipio de Domingo Arenas, están todos invitados. Va a iniciar a las 8 de la mañana. Vamos a tener eventos como participación de las escuelas, va a haber mariachis, va a haber banda, varios grupos que igual, de igual manera son originarios del municipio de Domingo Arenas. Esos son los que van a participar ahí en el municipio. Bueno, vemos que pues hay una gran diversidad, no solamente en cuanto a lo que es pues ahí los expositores, sino pues también las diversas actividades, pero pues bueno, en anteriores ocasiones hemos visto que de igual forma realizan pues ahí concursos, diversas dinámicas, y obviamente hay pues algunos regalos para todos los visitantes. Platícanos también en ese aspecto, Cesario, cómo está la dinámica o cómo se ha venido desarrollando este tipo de actividades, pues también que es un plus para todos los que asisten. Sí, claro, la dinámica va a seguir como año con año. Va a haber sorpresas para los invitados que nos lleguen a visitar al municipio. La participación de las escuelas, va a haber bailables. Un grupo, una compañía que se llama Seven Dance también nos va a ayudar mucho para organizar el evento. Y por supuesto va a haber la degustación de los platillos, los favoritos aquí en el municipio. Eso es lo que va a estar durante todo el día, y el plus va a ser la elección de la nueva reina que nos va a representar el 16 de septiembre. Perfecto, pero pues igual sabemos que pues este tipo de eventos no se haría sin pues el apoyo y la confianza de diversos patrocinadores. En este caso, ¿quiénes están apoyando de manera, pues digamos, ahí general a lo que es la asociación? Sí, pues primeramente a la cabeza, como siempre ha sido, el ayuntamiento, que es el fuerte en cada año, siempre nos patrocina. Y viene un ejemplo, la Ruta 3, que también nos va a patrocinar. La alquiladora Lalo, que también nos está echando la mano. Y de ahí otros que son patrocinadores en menor escala, pero que a todos los del municipio, todos los negocios nos han apoyado de una forma u otra, con una gran cantidad o pequeña, ahí están. Muy bien, pues bueno, vemos que pues no solamente son pues digamos determinado número de personas, sino que prácticamente el municipio en su mayoría pues apoya lo que es esta feria gastronómica. Y bueno, pues ya para ir cerrando este primer bloque, ¿cuál sería pues la invitación a la ciudadanía en general
pues de la región, de tal vez Puebla Capital o de algunos otros estados, para que visiten esta cuarta feria? Pues la invitación está abierta a todo el público en general y más que nada a toda la región para que pues visiten nuestro municipio. Es un municipio muy, muy bonito. Se le está dando auge a esta cuarta feria gastronómica. Queremos que nos conozcan más, queremos que esto sea, que año con año vaya creciendo cada día más. Y pues eso es todo. Eso es todo. Los esperamos a todas las personas que nos puedan visitar. Perfecto, pues ahí está la invitación nuevamente. Ahorita vamos a continuar con el otro grupo también de personas que forma parte de este grupo social, así como de autoridades representantes del Ayuntamiento de Domingo Arenas, para que pues sigamos platicando un poquito más acerca de esta cuarta feria gastronómica y sus actividades que también pues tendrán lugar dentro de la misma. Vamos a una breve pausa y continuamos aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Soy reina de Fiestas Patrias 2016-2017. Te invito a participar en el certamen de reina este 27 de agosto, que se llevará en conjunto de nuestra cuarta feria gastronómica. ¡Inscríbete! ¡Participa! Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Continuamos con este segundo bloque de esta entrevista, aparte de los integrantes del Grupo Social Domingo Arenas y, por supuesto, también, en este caso, al secretario general del Ayuntamiento de Domingo Arenas, quien, pues bueno, en representación del Ayuntamiento 2014-2018, viene también aquí para platicarnos al respecto de pues toda esta serie de actividades que le hemos estado comentando y, por supuesto, para que usted lo tome en cuenta y si tiene oportunidad, pues asista a esta cuarta feria gastronómica. Bienvenidos sean pues a este espacio de Noticias al Día. Y bueno, en primera instancia, Pedro, platícanos también acerca de lo que es pues esta parte elemental también del ayuntamiento con respecto pues a esta feria gastronómica que por cuarta ocasión se estará realizando pues allá en el municipio de Domingo Arenas. Así es, Omar. Pues bien, obviamente saludándote a ti, saludando a tu auditorio. Gracias por la oportunidad que nos das para realizar esta entrevista. Sí, comentándote que nosotros como Ayuntamiento Municipal jugamos un papel fundamental dentro de la organización de esta cuarta feria gastronómica, ya que la mayoría del recurso económico se tiene que desprender de nuestro municipio para poder sustentar los gastos que conlleva realizar un evento de este tipo. Obviamente, como ya lo habían mencionado los compañeros, tenemos algunas personas que nos apoyan en ese aspecto, a quienes obviamente agradecemos mucho, ¿no? Todo lo que nos pueden apoyar y la gente que quiere y nos puede apoyar es muy bien recibido, porque sabemos que todo suma, aunque sea una cantidad mínima, todo suma y todo nos ayuda a sustentar los gastos que conlleva esta feria. Bueno, ya lo habían comentado, la feria se va a llevar a cabo el día domingo 27 de agosto en nuestra explanada municipal. Dentro de este
aspecto que comentas y que bueno, también hace unos momentos resaltamos, pues hay diferentes actividades, una de ellas pues ya también se daba a conocer que pues al final de esta feria se realiza la elección de la próxima reina de fiestas patrias. En ese aspecto, ¿cómo es la relación o la dinámica para poder realizar esta otra actividad dentro de la feria gastronómica? Claro, sí, son dos eventos que hacemos en uno solo, por lo cual todo el día, el día domingo, todo el día va a estar lleno de actividades, ¿no? Tenemos eventos culturales, ya hablaron de la participación de los amigos de Mariachi y banda que también nos apoyan en ese aspecto, todos son grupos y bandas locales los que nos apoyan. Y sí, el evento de la feria gastronómica comienza oficialmente a las 9 de la mañana y dura hasta las 6 de la tarde. Dando las 6 de la tarde se da por finalizada lo que es realmente la feria gastronómica y posteriormente iniciamos ya con el evento de la elección de Reina de Fiestas Patrias 2017-2018, que va a ser la señorita que va a ser elegida ese día. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, para empezar, ahorita estamos invitando a todas las señoritas de entre 15 y 20 años, originarias de nuestro municipio, que vivan obviamente en nuestro municipio, a que pasen a inscribirse aquí en la oficina de su servidor. Yo soy el que lleva el control de la lista, ya tenemos algunas candidatas por ahí inscritas. Y posteriormente las invitamos a que ellas mismas inviten amigos, familiares, que el día de la feria gastronómica o después de la feria gastronómica acudan ellos también para que las apoyen en el tema de la votación. ¿Cómo se lleva a cabo la votación? Bueno, ponemos una urna, entregamos unos boletitos que van firmados y sellados para que no sea un tema de este boleto no es. Se le va a entregar, hacemos unas dos filas de gentes, estas personas pasan, se les entregamos un boletito, ellos en el reverso del boleto apuntan el nombre de su candidata o la que quieren que sea reina y la depositan en la urna. Cuando se termina toda la fila de votantes, abrimos la caja, depositamos los votos y hacemos un conteo de voto por voto. Y obviamente pues la ganadora es la que obtiene la votación más alta. Siempre por acuerdos que señalamos con las candidatas, siempre el proceso es la reina es la que obtiene más votos, la que queda en segundo lugar es la primera princesa y la que queda en tercer lugar es la segunda princesa. Y bueno, ya después de eso damos el resultado, damos a conocer el nombre de la nueva reina que se va a coronar la noche del 15 de septiembre de 2017. Y bueno, ya hasta por ahí es cuando ya damos por finalizado el evento. En este sentido, pues bueno, también nos acompaña Lisbeth Tecangüey Ochoa, actual reina de Fiestas Patrias 2016-2017, quien bueno, pues también pues nos va a comentar un poquito acerca de cómo fue pues su experiencia dentro pues de este certamen de Fiestas Patrias que realiza el Ayuntamiento de Domingo Arenas. Y obviamente pues bueno, también te agradecemos y te damos la bienvenida. Gracias. Y pues bueno, platícanos acerca pues de tu experiencia dentro de lo que pues fue este certamen de Fiestas Patrias. Bueno, primero que nada, pues fue un reto para mí, fue un reto primero ser candidata para Reina de Fiestas Patrias. Pues fue algo difícil para mí al principio porque soy una chica muy, muy penosa, pero también muy amigable. Y lo que me costó fue el hacerle la invitación a mis amigos, familiares, para que me apoyaran. Y pues tenía miedo a no ganar. Y pues ya la experiencia fue muy padre. Realmente me siento orgullosa de ser reina de Fiestas Patrias 2016-2017. Y al momento de que me nombraron reina de Fiestas Patrias, pues me lleno de mucha felicidad. Realmente es algo muy, muy padre para mí. Creo que es el sueño de toda chica. Y pues agradezco por darme la oportunidad. Y bueno, pues ¿cuál sería tu mensaje o tu invitación para pues todas las señoritas que quisieran pues ser parte del certamen y que tal vez por alguna situación, digamos, así como tú, que aún no se animan? Bueno, pues quisiera hacerle la invitación a todas las chicas de la comunidad de Domingo Arenas a que se inscriban, a que no tengan miedo, a que
que sea un reto que tengan ellas y que tengan el propósito de hacerlo, porque quien quiere puede. Y pues que no tengan miedo, que no tengan miedo a nada, porque pues si su aspiración a ser reina de fiestas patrias es tan grande, lo será. Bueno, pues ahí está la invitación para todas las señoritas del municipio de Domingo Arenas para que sean parte de este certamen y en conjunto de la feria gastronómica, pues bueno, se realice pues esta elección de la próxima reina de fiestas patrias 2017-2018, que bueno, pues en este caso también nos acompaña otra de las personas integrantes de este grupo social de Domingo Arenas, para que bueno, pues también nos haga nuevamente la invitación. Sí, pues muchas gracias por este espacio, aquí juntamente con mis compañeros de la Asociación Civil y juntamente con los de la Presidencia, vamos a trabajar para que se realice este evento. Y les hacemos la invitación a todo Puebla, todos los alrededores, municipios, están invitados a dedicar su platillo favorito. Muy bien, ahorita que mencionaba que pues prácticamente para todo Puebla, si no me equivoco, Pedro, también se estará realizando una conferencia de prensa o ahí ante medios estatales. Sí, estoy en lo correcto, más o menos ya tienes alguna fecha de ser así. Claro, no, la fecha todavía no la tenemos. Quiero comentarte que yo personalmente acudí junto con los compañeros del grupo social, del cual formo parte también, acudimos a la Secretaría de Cultura y Turismo en la ciudad de Puebla, en donde pedimos el apoyo de esta secretaría para poder difundir nuestra feria gastronómica. Nos están por confirmar la rueda de prensa ante los medios estatales, pero también quiero comentarte que ese día del evento también vamos a contar con medios nacionales. Nos van a acompañar ya medios de la Ciudad de México, ya me lo confirmaron, van a estar presentes también para poder difundir nuestra feria gastronómica. Y pues sí, la invitación está abierta no solamente para Puebla, sino para todos los estados de la República Mexicana, para todas las personas que quieran acompañarnos, que vengan a saborear los platillos que se cocinan aquí en nuestro municipio, platillos deliciosos, por supuesto, hay frutas de temporada, ya lo comentaba por ahí mi amigo Manuel, el tema de la frambuesa, de la zarzamora, que son los productos que están ahorita de moda y que se están produciendo y que los están ya exportando incluso a nivel internacional, ¿no? Las manualidades, en fin, es un evento totalmente familiar. Los invitamos a que vengan con toda la familia, que vengan a divertirse, se lo van a pasar muy bien ese día. Y bien, pues es así como finalizamos esta emisión con esta entrevista, pues con parte de los integrantes de este grupo social de Domingo Arenas o Domingo Arenas AC, así como de Pedro Platenco Luna, secretario general del Ayuntamiento 2014-2018, y de la señorita Lisbeth Tecangüey Ochoa, actual reina de Fiestas Patrias 2016-2017, a quienes pues les damos las gracias nuevamente y por supuesto esperamos estar al tanto de todas estas actividades que se estarán desarrollando próximamente y en concreto el 27 de agosto con la cuarta feria gastronómica de Domingo Arenas, en la cual pues bueno, les comento que para que ustedes puedan llegar pues hay dos vialidades prácticamente pues fáciles para que bueno pues usted las contemple y llegue a esta cuarta feria gastronómica de Domingo Arenas. La primera pues es la vialidad principal, la calle Reforma, que recientemente fue entregada e inaugurada por las autoridades estatales, por el gobernador Tony Gali, en compañía de Francisco Meneses Muñoz, presidente municipal de Domingo Arenas. Y bueno, pues esa es una de las vialidades con las que usted puede llegar. Obviamente la entrada o el acceso es por el municipio de Huejotzingo, y de igual forma la otra, que también tiene lugar dentro del municipio de Huejotzingo, es el camino que cruza por la Junta Auxiliar de San Juan Pancoa, y posteriormente usted podrá llegar al municipio de Domingo Arenas directamente a lo que es el Zócalo o la explanada municipal de este municipio, para que bueno, pues usted tenga la oportunidad de llegar a esta cuarta feria gastronómica 2017. Ahora, que si usted no tiene auto propio, puede llegar también en transporte público, que sale sobre la calle Pereira y Comonfort,
en el municipio de Huejotzingo, prácticamente atrás de la Iglesia de la Soledad. Así es que no hay pierde, no hay excusa para perderse esta cuarta feria gastronómica de Domingo Arenas 2017 a realizarse el próximo 27 de agosto a partir de las 10 de la mañana, porque bueno, pues como ya ustedes pudieron ver en esta entrevista que acabamos de realizar, pues bueno, al final de esta feria también se estará realizando la elección de la Reina de Fiestas Patrias 2017-2018. Y por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le agradecemos el que nos haya acompañado y lo invitamos a que nos siga cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por Metrópoli Televisión, en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, así como de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook. Ahí nos encuentra como Garco Producciones, en donde podrá conocer esta y muchas otras noticias que también, pues bueno, se van generando con el paso de las horas, no solamente a nivel municipal, sino también regional, estatal, nacional e incluso internacional. Obviamente, si tienen relación con nuestro país, pues ahí dentro de estas redes sociales se las estaremos dando a conocer. Por lo pronto, esto ha sido todo en esta ocasión. Disfrute de este fin de semana, asista a los diferentes eventos que usted conozca o que aquí le vamos dando a conocer cada viernes y por supuesto, pásela excelente. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo. Esto fue Noticias al Día.